es de recordarle a la comunidad de Tuluá que el próximo viernes esos mercados campesinos también se realizarán en el corazón del valle. Y seguimos hablando de más noticias porque inició junio y muchos en esta temporada piensan en la Feria de Tuluá. Pero este año se realizará una gran obra. ¿Pero qué pasa con esta? Le preguntamos al alcalde de Tuluá cómo avanza el tema de la licitación. Frente a la situación del COVID-19 que se vive desde el 2020, la Feria de Tuluá no se realizará este año. A cambio de esta celebración, se realizará la adecuación de la vía de la Transversal 12, con mejoras en el pavimento y luminarias para el beneficio de la ciudad. Pero por el paro nacional, este proceso se ha suspendido. Esa es la obra de la Transversal 12 donde estamos, sobre todo en la calle 24 hacia el río Morales. Allí la obra se inició el proceso contractual. Nosotros iniciamos, subimos a página web la convocatoria, la invitación, luego los pliegos de condiciones, pero ante el paro del 28 hubo que suspenderla. ¿Por qué? Porque en el principio de transparencia que mi administración aplica cabalmente, obliga a que yo pueda certificar y garantizar que los proponentes traigan su propuesta y cómo la van a traer si las ciudades están cerradas. Entonces lo que decidimos es suspender esas licitaciones hasta que haya libre movilidad y los ingenieros que tengan propuesta para hacer esas obras la puedan traer. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.